primer historiador moro. Bueno, la situación política era de una, digamos, una lucha, un enfrentamiento entre la corona hispánica, entre, digamos, el imperio de Carlos I, o también Carlos V de Alemania, que es el mismo monarca, y después por parte de Felipe II, que representaban, digamos, la corona hispánica o el mundo cristiano, contra, digamos, el dominio otomano, que, bueno, estos dos imperios intentaban controlar sobre todo el mar, las rutas marítimas y determinados puntos de la costa. Digamos, este es el contexto. Lo que pasa es que en ausencia de marinas permanentes y de ejércitos permanentes, esta lucha, esta guerra incluso, se hacía mediante corsarios, mediante flotas corsarias, y por tanto era más bien una guerra por delegación. Es decir, los corsarios no eran exactamente piratas, sino que eran flotas de particulares que combatían al servicio de un determinado rey. Y así Barbarroja y después Dragut combatían, aunque fuesen, agentes privados, combatían por el sultán de Turquía, ¿no? Y también Andrea Doria, por ejemplo, combatía por la monarquía hispánica. Sí que había la participación importante de renegados, pero no eran importantes en cantidad, seguramente, sino en calidad, diríamos, porque eran los que guiaban a los corsarios musulmanes, tanto otomanos como del norte de África, en los lugares de la costa en donde poder atacar. Entonces sí que había guías que solían ser renegados. Por ejemplo, en el caso de Pollença sabemos que había un renegado que guió a los corsarios hasta Pollença. Era, digamos, podía haber seguramente muchas causas. Algunos de ellos eran, o lo normal era que fuesen niños o jóvenes que los hubiesen capturado los corsarios, y entonces en el mundo musulmán en aquella época había más posibilidad de prosperar si uno cambiaba de religión, e incluso era más inclusivo que lo que era el mundo cristiano, un poco al revés de lo que es hoy, ¿no? Y por eso había una serie de, digamos, de ventajas para los cristianos cautivos si cambiaban de religión y se convertían después en renegados, porque un renegado no es exactamente un traidor. Un renegado es una persona que ha cambiado de religión y se ha hecho, digamos, con todos los pros y contras, pero sin ser un secreto, se ha hecho a la religión del enemigo. Pero no, un traidor sería aquel que no se sabe, que actúa por, digamos, en secreto. Un renegado no, un renegado lo hacía a la luz del día. ¿Dónde desembarcaron los piratas de Dragut? Sí, habría que decir mejor corsarios más que piratas, aunque las diferencias son mínimas, sobre todo para los que reciben el ataque, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Pero ya he dicho que los corsarios tendrían una cierta legalidad que los emparaba, al menos desde su punto de vista. Bueno, en el caso de Pollença, desembarcaron la noche del 30 al 31 de mayo de 1550 en una pequeña cala que se llama El Queló, de la bahía de Pollença, justo al lado de la fortaleza de Pollença actualmente. Desembarcaron allí unas 27 naves que procedían de Ibiza y antes habían atacado el Levante peninsular. Entonces, quiero decir que se sabía que Dragut, con esta importante flota, estaba cerca del Mediterráneo, y además cuando estaban en Ibiza también se sabía, porque se escaparon dos remeros y le dijeron a las autoridades de Ibiza, que se la contaron rápidamente a las de Mallorca, que Dragut planeaba atacar Mallorca. Lo que no sabían es el punto exacto donde atacarían, ¿no? Entonces,
digamos, esta noche, desembarcaron en el Teló, y las crónicas dicen que desembarcaron entre 1.400 y 1.600 efectivos, corsarios. Lo que pasa es que después seguramente no todos se desplazaron hasta Pollensa porque tendrían que haber dejado un retén de seguridad para proteger la retirada o proteger las naves. ¿Cómo ha pasado la batalla de Pollensa con muchas víctimas de la población y eso? Sí, en principio fue, ¿cómo lo diríamos? Fue una victoria y a la vez una desgracia para los pollensines. En principio fue una victoria porque Dragut no consiguió su objetivo de hacer, digamos, prisionero a toda la población adulta de Pollensa. Digamos, el principal objetivo que era hacer lo máximo de prisioneros, incluso destruir la población, esto no lo pudo conseguir. Pero a la vez hizo una cantidad importante de prisioneros y también de muertos, de tal manera que las fuentes de la época consideran este día como el día de la desgracia, no como una fiesta. La fiesta la hicimos después, en el siglo XIX. En el siglo XVI era entendido como esto, como una desgracia, aunque sí que seguramente también se daba gracias a Dios, se hacían funciones religiosas, porque se había evitado el mal mayor. ¿Y cómo se evitó este mal mayor? Bueno, pasaron dos cosas. Una fue que el sistema, digamos, Mallorca tenía un sistema de vigilancia, tanto de, digamos, interior como también de la costa. Este sistema falló. Falló porque o bien los talayas que vigilaban la costa se habían dormido, o se habían ido de la costa porque tenían miedo, como había noticias que Dragut estaba cerca, podía ser que se fuesen. Entonces nadie dio la voz de alarma para que la milicia local, que también existía y por tanto había, digamos, un ejército de Pollensa, un ejército que no era profesional, pero que era muy efectivo, que pudiese estar preparado. Había unos 500 hombres preparados para repeler este tipo de ataques. Además, existía una coordinación con otros municipios, bueno, en aquellos momentos universidades o pueblos, digamos, del interior de Mallorca, que en caso de ataque a Pollensa tenían que venir a ayudar. Bueno, tampoco pudieron venir en un primer momento porque no estaban avisados. Entonces, los corsarios de Dragut pudieron llegar hasta el centro de Pollensa sin ser vistos. Una vez en el centro, entonces sí que Joan Mas, que es considerado el héroe local, porque el militar que encabezaba la milicia tampoco estaba, estaba en Palma, era un noble. ¿Por qué? Porque también seguramente había oído hablar que Dragut estaba cerca y tenía miedo de estar en la costa. Entonces es la población local, es Joan Mas, que era un personaje rico, pero de aquí, y que tenía espada, tenía escudo, tenía un caballo. Entonces organiza la defensa y en un primer momento repele el ataque. Además, los corsarios no entran todos dentro de la población porque lo que quieren es hacer un círculo para que nadie pueda escapar. Pero como no conocen bien, y es de noche, no conocen bien la geografía, entonces quedan dispersos y no pueden conseguir que, cerrar toda la puerta. Entonces, entre que solamente entra una columna y los pollensines se organizan rápidamente esta milicia, pueden sacarla afuera, los otros están inmovilizados afuera y además permiten que los refuerzos de los otros pueblos finalmente puedan entrar también dentro de Pollensa y ayudar a, digamos, a repeler el ataque en sus máximas consecuencias. Oh!
Aún así, serán más de 100 las bajas que tendrán los pollensines entre prisioneros y muertos. Pero también unos 50 los muertos por parte de los corsarios. Que, por cierto, después se los cortó la cabeza y se los enviaron a Palma, a Ciutat, para enseñar al virrey, digamos, el botín que habían conseguido los pollensines. La batalla más importante de esta, podemos hablar de una guerra. Bueno, a nivel de Mallorca, este seguramente sería uno de los combates más importantes, pero también podía ser en Sóller, en Andratx, en Alcúdia, pero no serían, esto no se trataba de batallas de ocupación, sino solo de saqueo. El interés de los corsarios no era ocupar el territorio, sino saquearlo. Y, sobre todo, coger esclavos, es decir, hombres y mujeres, incluso niños, pero personas viejas no, ya no les interesaba. No era tanto tampoco matarlos, sino llevárselos prisioneros. Como tampoco los pollensines, a los que cogieron vivos, tampoco los mataron, los vendieron como esclavos, que también cogieron unos cuantos. Más importante aún fue el saqueo de Ciudadela, de unos años después, el más importante de las Islas Baleares. Este fue, digamos, sí, porque consiguieron llevarse toda la población de Ciudadela. Y Menorca casi quedó despoblada. Tuvieron que volvérsela a poblar porque también había muy poca gente. Luego, estas batallas son siempre muy localizadas y siempre con estos objetivos. A nivel más general del Mediterráneo, evidentemente, la batalla más importante es la batalla de Lepanto. Y también el sitio de Malta. Donde en el sitio de Malta, precisamente, unos años después de lo de Pollensa, murió Dragut. Dragut con una bala de cañón, entonces murió en el sitio de Malta. Estos dos episodios seguramente serían los más importantes, aunque también es verdad que siempre los recordamos nosotros porque fueron victorias cristianas, ¿no? Hay más, y al final quedó con una serie de tablas. Ni el Imperio Otomano ni la corona hispánica, y también Venecia y Génova, lograron imponerse a los corsarios y a los otomanos. Entre otras cosas, y esto hay que decirlo, porque los franceses, en determinados momentos, de Francisco I, hicieron una alianza con los otomanos para luchar contra, digamos, la corona hispánica, porque en aquellos momentos se estaba imponiendo como el gran poder hegemónico de Europa gracias a la plata y el oro de América.